sí va a cenar rico, hoy sí va a cenar huevo el señor Alexis Cortés, y con el precio que está, pues bueno, se lo merece el señor Alexis Cortés. Viene con el despeje y ahí a medio campo ya la recupera Antonio Gutiérrez. Gutiérrez la pone para que juegue el chamaco Brian Cuadra, y ese balón se va por la banda. Antonio Sánchez, el jugador del Puebla, ha sido un jugador muy peligroso. Muy peligroso para el equipo Guerreros Anenecuilco, porque la verdad está siendo un jugador muy importante a la ofensiva. Ahí está. ¿Qué minuto va? 41. Ya la pone Alexis Cortés en circulación, ahí buscando a la Muni Campos. Y ya la recupera Seth Puebla por conducto. Este hombre, nada menos, Miguel Meneses. Minuto 40. Resultados a estos momentos: Seth Puebla 2, Guerreros Anenecuilco 3. La pone en circulación la Muñe. La Muñe va con Jaime Barreto. Barreto. Ese balón se va por la banda. ¡Amolanta, la culero! Ahí jugando con este hombre, Brandon Cuadra, y la controla otra vez. Tiene el equipo de Guerreros Anenecuilco con Guillermo Cruz. Da Cruz le hace una buena jugada, muy bien atrás en la saga defensiva. Ya la controla y la tiene otra vez el equipo de Guerreros Anenecuilco. Portería del equipo de Seth Puebla, cabezazo que no llega, busca Alex Servín y ahora ya la tiene este hombre, defensa del equipo de Guerreros Anenecuilco. Ese balón se va. Ya estamos a punto de finalizar el partido y esta es una de las jugadas peligrosas que va a realizar el equipo Puebla. Adrián, vamos a ver el disparo, es a balón parado. Ahí está Marcos Vázquez deteniendo el esférico, una jugada peligrosa en un remate de cabeza, pero ahí está el equipo Guerreros Anenecuilco, que nos falta muy poco para que finalice el partido. Así es, minuto 42, señor Alejandro. Señor Alejandro, y pues bueno, minutos. Pone en circulación Guerreros Anenecuilco. Ahí buscando insistentemente oportunidad de gol. ¡Ay! Peligrosísima jugada, Adrián. Peligrosa intervención por el lado izquierdo del equipo Puebla. Pero afortunadamente el balón pasó a un metro del segundo poste que había pretendido el jugador del Puebla hacer esa rotación, que se veía muy peligrosa esa jugada. Así es, para ponerle en circulación el señor, este hombre, Marcos Vázquez. Oye, es increíble cuántos helicópteros hay aquí en Puebla, ¿eh? Demasiado. Estamos al lado del helipuerto, por eso. ¿Sí? Por eso. No inventes cuántos helicópteros. Bueno, la jugada por el lado central, donde la defensiva del equipo Guerreros tiene que sacar el esférico a fuerzas. Ahí la descuidan, el portero Marco. ¡Ay, bueno! Intervención defensiva para un tiro de esquina. Intervención de Alexis Cortés. Muy buena, porque ya se estaba acercando así sigilosamente. A ver qué minuto vamos, Minuto 44, señor Alejandro Muciño. Pone en circulación a Brandon Cuadra. Este chamaco Brandon Cuadra tiene el centro ahí, buscando la tijera ras de pasto, y ese balón se va. Afortunadamente el esférico se va donde estamos viendo
un partido ya que ha sido muy importante en el segundo tiempo, el poder sacar el resultado del equipo Guerreros de Nenecuilco, porque la verdad el segundo tiempo ha sido mucho, mucho el balón para el equipo de Puebla. Empezamos con un clima agradable, ahorita ya está haciendo frío, señor Alejandro Musillo, ya la tomó el equipo de Guerreros de Nenecuilco, la tiene la muña, busca Aguilar la cruz y nada más no lo encuentra, ya la tiene este hombre. No. La controla el equipo de Ser Puebla, Puebla con Antonio Gutiérrez y buscan de aquel lado a Héctor Pomposo. Otra vez Gutiérrez le mete el pecho todo y ese balón se va de la cancha. Pues vamos, ¿qué minuto vamos ahorita en este momento? Según mi cálculo, yo ya estamos por finalizar, Adrián. Estamos finalizando, es el tiempo agregado ya. Pero ahora a ver cuántos minutos el señor Puebla, porque ya es su apellido que le hemos bautizado al señor árbitro central, el señor Rojas Puebla. A ver esa jugada, va recuperando el balón el equipo Guerrero San Enrique en la media cancha, la pierden, la vuelven a la falta. Y quién sabe qué va a marcar el señor Rojas. Bueno, ahí está la falta y hay que ver que el tiempo está corriendo ya a favor del equipo Puebla, porque supuestamente los 45 minutos ya están marcados en el reloj, pero hay que ver el reloj del señor árbitro central. Última jugada para mover Luis Noriega, ahí está como un verdadero hombre de manejo de armas, buscando la mira, el centro, y ahí se hacen bolas, 1-2, 4-2, desciende, ahí está Marcos Vázquez, portero y capitán del equipo de Guerreros Nenecuilco. Buscan a Aguilar la cruz, este rebote por parte de René Campos, buscando a Aguilar la cruz, Antonio Gutiérrez, Gutiérrez va hacia adelante, ahí por la banda, regresan hacia el centro, con este hombre Miguelito Meneses, el más chico de en todo el terreno de juego, pierde el balón, de fea forma viene el cabezazo. Que se ha salvado el equipo Guerreros Nenecuilco en estos momentos y que el balón se va a tiro de esquina. Insisto, el partido ya terminó, pero las cosas están complicadas para el equipo Guerreros Nenecuilco, que Puebla está encima, ya están todos, los 11 están encima, el remate. Uriel Reyes es el autor del gol. La verdad es que ha sido un partido en el cual debemos de reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Guerreros Nenecuilco con 10 hombres y que el equipo de Puebla lo veníamos diciendo, encima, y en este tiro de esquina, pues todos se fueron a la carga en contra del equipo Guerreros en el Cuirco, y ahí está la situación de que ahora el señor árbitro, pues para el partido, para darle preferencia al portero. Y se acaba en estos momentos el partido. Aquí en Puebla tenemos el resultado, lo que es de la Unidad Deportiva Mariano Vázquez Raña en Puebla. Puebla, CEP 3, el equipo Guerreros Nenecuilco 3, faltando un minuto, empatan el partido. Nos encontramos con el director técnico Rafael Orea, él es el director técnico de Guerreros Nenecuilco. Dígame su punto de vista. Pues ustedes lo vieron, nos acuchilló otra vez el árbitro, desgraciadamente. No sé qué pasa, nos está acuchillando los hombres de negro. Ustedes vieron, hicimos un partido excelente. Y vuelvo a repetir, no sé qué traen contra nosotros. Llevamos de visitantes y nos acuchillan. La verdad es que yo quiero felicitar a los muchachos, hicieron un buen partido, la verdad.
un descuido y cayó el 3-3, desánimo total en los penaltis, pero pues bueno, el fútbol es esto, ¿no? Trabajar un poquito más en los penales, profe. Mira, el penal es un volado. Entrenamos diario los penaltis, todos los aciertan. Desgraciadamente aquí ustedes lo vieron, fallaron. Pero bueno, a todos estamos expuestos, ¿no? Espero que mis muchachos se levanten porque no jugaron mal. Ahora sí, los felicito. Fueron unos guerreros. Afortunadamente o desafortunadamente, el árbitro estuvo con ellos. Y de la expulsión a los primeros minutos del primer tiempo. Se trabaja mucho sobre la expulsión, tenemos un árbitro profesional, ex árbitro profesional, que fue Bernardo Ortega, se les da la plática, pero pues desgraciadamente uno no puede entrar en ellos, ¿no? Ellos toman su decisión dentro de la cancha y únicamente uno los lleva, pues los encausa y ellos son los que toman la decisión, ¿no? Desgraciadamente el árbitro vio esas faltas como muy agresivas. Bueno, pues muchísimas gracias y pues no. Esperemos que sigamos con ustedes y ganando ahora sí. Gracias a ustedes y esperamos que ya el martes estemos con carro completo, ya que nos faltaron fichajes. Bueno, muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, después del frío que estamos sufriendo aquí en Puebla, les quiero decir sencillamente que el equipo Guerreros en el público, después de tener la lamentable expulsión de un jugador, el equipo le echó ganas, el equipo tuvo oportunidades, la supo aprovechar, siempre arriba. Y el equipo poblano creo que se sacó la lotería, porque al final de cuentas, cuando terminó el partido, para ellos fue un triunfo. Los penales, lamentablemente, nuestros chicos del equipo Guerreros en el Necuilco, totalmente apáticos, lo tengo que decir. Yo quisiera ver más entrega cuando son puntos muy importantes que rescatar, porque ya estaba muy seguro los 3 puntos. Viene un gol cuando se encima todo el equipo en la parte del tiro de esquina y lamentablemente nos cae el gol para el 3-3. Creo yo que les falta un poquito más de tener confianza, de hablar y que cuando vienen esas jugadas, pues decir a todos sus compañeros, vamos a defendernos porque estamos ganando y nos falta poco. Un minuto y logran el empate del equipo de Puebla. Por eso lo festejaron ellos, Adrián. Lo festejaron como si estuvieran ganando una Copa del Mundo. La verdad no fue así. Fue simplemente un empate. Ganaron los penales injustamente. Hay que aclararlo injustamente porque el partido era para que lo ganara Guerrero San Necuilco. Desgraciadamente no se da el marcador como uno hubiera querido, sí, claro, ni modo, ¿no? No podemos dejar de mencionar lo que en el tiempo que hemos transmitido en este resumen, pues el mal arbitraje deshonesto por parte del señor García. Bueno, Adrián, yo quiero agradecerte mucho el haber estado conmigo el día de hoy aquí en Puebla. Ahora en estos momentos que está de camarógrafo el buen amigo Omar González. Omar González. Gracias, Omar, por estar con nosotros aquí en esto, lo que fue la transmisión del partido, precisamente Guerreros Anenecuilco en contra de CEP Puebla. CEP Puebla, exactamente. Nos vemos hasta la próxima semana, que nos toca estar en Anenecuilco. Cerca del Balón TV, este y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde con los conductores Alejandro Muciño y Oscar López, informando lo mejor del deporte de Cuautla y de la zona oriente. Cerca del Balón TV, en Cable Señal 6. Imagínate más.